Dímelo, familia, estamos en la ciudad de Hollywood, donde Dylan, ustedes saben quién es Dylan porque lo vieron en la entrevista del podcast de pareja más cabrón de todo el planeta. O sea, el de nosotros. La calle me llama, la corta los palos y los kilos en escama, pero soy artista, cambio el panorama, me arropo la fama. Y las pacas de cine que tengo en mi cama, me vi, me lo mama. Ayer estaba a pie, pero ahora andamos en cana. Dylan se va a estar presentando aquí en la ciudad de Hollywood y adivina qué, yo voy a estar cubriendo todo lo que pase detrás de cámara. Así que si tú quieres saber qué pasó, durante, cuándo, dónde, quédate con nosotros hasta el final. Vamos para allá arriba, ellos están allá arriba allá. Me acabaron de llamar, me dijeron, sube. Vamos para allá. A mí me dijeron que yo me voy a encontrar el disque con superestrellas aquí. Eso está prendida, por lo para acá. Mira con quién me encuentro aquí, corillo. Con Memín Boy, que es la que hay, Memín. ¿Cómo tú estás? Que hay, tranquilo. Oye, ¿qué es lo que tú tienes aquí, bro? Que estás traficando. Papi, traficando las gorras, las cosas más duras que hay en el momento. Ahí, pum. Oh, déjala que chiche. Mala mía, no tengo bolsa. Quiero darle a rapidito, agresivo, agresivo wear. Son los duros con la gorra. Duro. Antiguo. Oye, y si yo quiero capiarle esta goja, ¿dónde yo voy? ¿Dónde yo puedo buscar eso? Papi, llegar al punto. Siempre tiene el punto de los cinquillos activos. Si no sabes llegarle al punto, tírame por inbox en las redes sociales. Y a mi calidad está aquí hoy. Mira, oye, y este micrófono. A ver, ese, este micrófono. Tecnología sofisticada. ¿Cuántos cinquillos tú pagaste por este micrófono? Hacho, la verdad. Dos cinquillos, $10. Está duro. Oye, invítame para tu podcast. Quiero ir para tu podcast. Gracias. Pero quiero que tú traigas tu podcast a Days, a mi podcast. Claro que sí. Eso está. Cuando tú quieras, tú me dices y lo hacemos. Ya yo estoy más que preparado. ¿Oh, sí? Ah, pues la semana que viene. Ya eso va. Oye, Memín, ¿algún consejo que le quieras dar a los artistas que se van a estar presentando esta noche? Dylan, el corillo de Dylan y todo el mundo. Oye, tienen que, en verdad, meterle de corazón, que se la vivan en tarima. Eso es lo importante, que la gente cuando los ve ustedes, se vivan lo que ustedes están viviendo en tarima. Eso es importante. Ok, yo, si quieres, esto lo cortamos. Tú aquí viendo la experiencia, la calidad, ¿tú crees que van a romperlo hoy o no? Seguro que van a romperlo. Yeah. Esa gente está activa. Oye, saludo a Blacky también. Blacky es de los míos, ese cabrón le mete duro. Y yeah, vamos para allá, arriba. Nos vemos, gracias, mi amigo. Dale, vamos para allá. Viendo, estaba en el segundo piso. A mí me dieron que era el segundo piso. Vamos a ver qué es la que hay. Y a ver, entonces qué boludo es. Usted quiere saber qué es lo que hace Dylan para prepararse en el party. Vamos a ver. Estamos en el estudio de Dylan ahora mismo. Y a mucha planeadera aquí. ¿Qué es la que hay? Oye, estamos en los estudios de Dylan ahora mismo. Se los dije que voy a estar cubriendo todo lo que pasa detrás de las cámaras, detrás del show. ¿Tú quieres saber cómo Dylan se prepara? Incluso, ¿qué come antes de hacer un show? Quédate con nosotros hasta el final, corillo. Vamos a ir, Ya son, ¿qué hora es ahora mismo? Son las 10 de la noche. Son las 10, ya tú sabes, ready para romper, bien contento todo el día, ya los muchachos están ready. Todo el mundo me ha tirado que ya está ready, ya tú sabes, a romper ya mismo en Mambo Café. De una, yo te vi en la entrevista de allá en Kenny Valente TV en el podcast y te vi súper emocionado, loco porque llegar este día. Está el día hoy, esta noche te presenta, vas a romper en tu party oficial. ¿Cómo se siente eso? Este cabrón, en verdad, estamos activos. Gracias a todo el mundo que se dé cita allí. Ya tú sabes, los chiflados, baby, vamos a romper Mambo Café de Juan Anoble, oíste. Y el corte corto, tu mujer me manda fotos eso, de su toto. Ya, eso es nada más para agosto. Para disimular, eso para disimular nada más. Ustedes son los que le meten. Yo quiero ver ustedes cumpliendo allá en la tarima hoy. La tierra, no quiero ocupar, no quiero más. Y si me da el camino, me gusta que la dieron. Para que esté otra vuelta, bro. Yo le dije a este, vamos a sentarnos y vamos a subir algo juntos. Uy, pero me quiero medir, ¿le entiendes? Que yo diga, ah, hagamos algo juntos. Y si me ves otra boleta, no activo. La
nos gusta el trabajo del equipo. A mí me gusta ver el trabajo en equipo, bro. Porque es bien difícil encontrar un equipo que esté puesto para progresar, ¿me entiendes? Y verlo ustedes que están en esta vuelta está duro. Me gusta. No, y que en verdad en la unión está la fuerza, brother. Y es todo un género que hay que hacer relaciones. No, y como yo le dije a Valentino, una de las cosas que estoy apoyando bien duro a Dayla es ver tu motivación, se lo dije a él. Yo como que todos los días estás joseando, todos los días quieres algo nuevo y me veo yo mismo ahí, ¿me entiendes? Obviamente estoy sacando un canal hacia adelante. Acuérdate que el canal de Kenny Valen TV empezó de cero, padre. De cero, cero, cero. Y todo el mundo compra los views, compra los cuadros. Suscríbanse al canal de Kenny Valen, que está rompiendo los podcasts. Todo el mundo me vio, todo el mundo esto. De repente llegamos a los 1,000 y es como que boom. Y así yo te veo a ti, yo veo que estás progresando. Te veo aquí, te veo allá, te veo boom, boom, boom. Y eso es lo que es. Me llama todos los días, el tipo trabaja, el tipo tiene... Drive, yo empecé en Clubhouse también, tú me entiendes que eso era grande cuando llegué aquí, chamatín. No, pero desde que lo conocí, chama, lo conocí un par de años atrás y conectamos. ¿En el 2000 qué fue? En el 2009 yo creo que fue. No, no, más atrás de eso. 2007. 2007. Cuando sacamos aquella canción fue en el 2007. Sí, porque ahí fue cuando hicimos Burico. Exacto. Tiene que traerlo para el podcast, yo creo que este te va a tirar del medio. Es que este va para el podcast. Sí, de traerlo, sí, este bro, tiene que traerlo. Este Iván Cachete tiene un... No, él me dijo que este corea, pero que... Él tiene, ahora va a sacar un par de temas. Sí, yo tengo mis propias cosas de venir pronto. Hasta trabajando, pero no tan rápido como esta gente, porque tengo cosas familiares, pero ahora que estoy más estable. Todo eso, papi, la seriedad, ¿verdad? Tienen que ponerse, si se van a poner para la música, tienen que ponerse serio para eso. Sí, es lo que yo, y como yo dije, la consistencia es muy importante. Tú puedes ser el mejor artista, el que le meta más cabrón de todo, pero si el que le mete bien mierda tiene más consistencia que tú, el que tiene más mierda, papi, pum. Y tú te vas a quedar aquí. Y lo estamos viendo en el género. Hay mucha gente que... Tienes que creer en ti mismo. Tú en ti mismo y tú dártela. Nadie te la tiene que dar. Porque con tan solo tú coger un lápiz y un papel y escribir y grabar, ya tú eres un artista. Ya tú eres un cantante, mi hermano. ¿Me entiendes? Tienes que creer en ti. Corillo, vamos a ver el corillo de Dylan, a ver cómo ellos se preparan. Vamos a verle, están practicando. Ay, chequen esto. Cuando te vi por primera vez, imaginé que más nunca te iba a ver. Pero el destino nos quiso juntar. Y en el camino nos volvimos a encontrar. Destino por volverte a traer. Papi, esta gente está ready para romperlo, ¿oíste? Está ready para romperlo, papi. Suscríbanse. Nunca imaginé volver verte de nuevo, de pensar perderte. Yo me desespero, siento que me muero cuando te vi. Oye, Dylan, ¿y qué comiste hoy, bro? Porque eso tiene mucho que ver, bro. No te voy a mentir. Llevo 2 días en dieta. ¿Te imaginas uno un clase de party? Comiendo fruta. Está duro. ¿Te imaginas uno un party, hacho, y en pleno, hacho, te das entre sobres? Comí como a las 4 hoy. Me comí un poquito, una comidita pesada para no sentir tanto el... Duro. Y cuando tú te trepas en tarima y todo eso, tú te das unos chocitos, entras prendido. No. Natural. Natural. Me quiero ir natural para que quede bien. Duro. Porque si tú estás cuerdo, pues entonces tú puedes pensar mejor. Digamos que sí. Yo tengo aquí, graba aquí. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Ese es el alcohol y esa es la cerveza. Tengo aquí también. No te voy a enseñar las drogas ni las cosas. Espera, alcohol. Estamos activos. Más que preparados, gorillo. Lo que tú no sabes que eso es como las carteras de mujeres, lo que hay para allá adentro. Ay, chaval, tú sabes. Duro. No se puede decir.
voy a disparar un cañón. Chacho, y eso tiene como tres seguros por ahí al lado. Espérate, pling, pling, y otro se ve. Pregunta, maní, soy sobrenatural como Samidi. Me piché y no aguantan el swing. Lo mato que fácil se me hace la win. Este es un poquete como un onion ring. Cuarto la color. Papi, como Samidi. Tuviera la seis ring. Rabiendo soy yo la pregunta la fin. Con el balón en mano soy un emberil. Que soy muy gustoso, dicen en Brasil. Una bomba en Colombia y un crack en Madrid. No sé cómo es que se le dice en París. Pero en las redes dicen que soy el fin. Y esta canción es una puta. Corillo, acabamos de llegar. Acabamos de llegar al party de Dylan. Y ya, llegó la hora de la verdad, son las 12. Vamos a buscar a Dylan porque nosotros vamos a entrar como los famosos, ¿me entiendes? Por detrás del building, donde entran los artistas. Chequense en esto. Estamos aquí, llegamos, llegamos. ¿Cómo te sientes, brother? Está bien, a romperlo, tú sabes. Ya. Estamos activos, estamos aquí esperando que nos den la verde para entrar. Mira como los famosos por el VIP. Mira, mica, que la que hay, mi amor. Ahí están viendo a Dylan, este. Saludando a la fanática. Papi. Dale, lo que voy a abrir más dentro, dale. Estamos activos. Gracias por venir, ¿ok? Seguro. Y a fanática número uno. Papi, vamos a entrar a ver qué es lo que hay allá adentro. A ver el ambiente allá adentro. Che, nos están chequeando, baby, por seguridad. A mí me gusta eso. Ya Dylan dio la verde de entrar por el VIP. Chequen cómo se entra aquí. By the way, si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like, papi. Yo me siento la mano derecha de Dylan ahora mismo. Ahora mismo caminando, voy para abajo. Ah. Y ya mira eso, bouncer, guardaespaldas. Vamos a chequearnos otra vez los calzoncillos, que no estén meados ni cagados. Si tienes que coger ahora mismito, dilo. Espera, que nos va a chequear así. Dale. A mí, Dylan está ready para contar cómo es. Thank you.
porque no soy arma, sobra la valentía, fuerza de voluntad para pararme en la mía. Primero tu vida que la mía, tengo la pistola encima de eso, vale todos los días. Oye, están activados la gente de Hollywood.